Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Aquí estamos en un nuevo directo, en una nueva transmisión, y una transmisión concretamente de F1 Manager 2022. Ya lo estáis viendo, estamos en Abu Dhabi, último gran premio de la temporada. Afrontamos ya el final o el cierre de la temporada con F1 Manager 2022, una temporada que está muy apretada, sobre todo entre las escuderías de Red Bull y Ferrari. Hoy, si todo va bien, pues Max Verstappen se puede proclamar campeón del mundo si no hay una catástrofe por medio. Y la verdad es que Ferrari pues podría proclamarse campeón del mundo de constructores, con lo cual medio salvaríamos los muebles. Así que venga, vamos a empezar ya este gran premio de Abu Dhabi. Llega la hora de competir. Es el día de la carrera. Hemos visto una clasificación razonablemente buena por parte de Ferrari. Durante la carrera tendrán la oportunidad de sacar partido de ella. Red Bull ha logrado resultados prometedores en la clasificación. Ahora necesitan sacar provecho de su posición y hacer una buena carrera. Hoy el sol brilla radiante en el cielo. Se dan las condiciones perfectas para que tanto equipos como pilotos muestren su valía. La expectación está llegando a su punto álgido en el circuito de Jazz Marina. ¿Creen que ya es hora de empezar? Aquí los aficionados opinan que sí. Bueno, no he dicho nada. Teníamos la pantalla de clasificación, como siempre, cuando inicio una transmisión de estas características. Y bueno, y tal y como habéis podido comprobar, si os habéis fijado, Lewis Hamilton ha conseguido la pole, lo que demuestra que este circuito de Jazz Marina es muy, muy interesante, muy bueno para Mercedes, también es realmente bueno para Red Bull, indudablemente, y quizá menos bueno para Ferrari, porque ha demostrado que, sobre todo en clasificación, pues no ha hecho muy buenos tiempos. Carlos Sainz sale sexto en parrilla, concretamente, que es el piloto de Ferrari que opta a ganar el Mundial, o por lo menos a disputar el Mundial con Max Verstappen en esta última jornada. Bien, va a hacer sol, indudablemente, aquí en Abu Dhabi. Y bueno, pues venga, vamos a ver la estrategia que nos recomiendan en nuestro equipo. Charles Leclerc, pues bueno, vamos a ver 28-14, 28-03, estoy viendo aquí 28-14, 28-13. Pues mira, esta es la que vamos a reservar, la C para Carlos Sainz. Dos paradas, así que vamos a empezar con Charles Leclerc con una parada. Vamos a ir a una parada con Charles Leclerc. Vamos a arriesgar con el piloto monegasco, aunque 1.28.03. Sí, vamos a ir a una parada con Charles Leclerc. Y a dos con Carlos Sainz. Vale, lo tengo claro. Vamos a utilizar la C para Carlos Sainz y la estrategia A para Charles Leclerc. Vamos a ver si Carlos Sainz en esta carrera pues es capaz de, por lo menos, poner en serios aprietos a Max Verstappen en este Mundial de Pilotos que llega muy reñido hasta la última carrera aquí en Abu Dhabi. Venga, vamos a comenzar el Gran Premio. Hay cielo despejado esta noche con los pilotos ya en sus posiciones en la parrilla. Y ahí pueden ver a Charles Leclerc. Empieza en tercera posición, muy cerca de la pole. Y más atrás está Sainz. No está entre las tres primeras líneas, pero las cosas pueden cambiar rápido una vez que comience la carrera. Los equipos están listos. Agárrense fuerte. Empieza el Gran Premio de Abu Dhabi. Se apagan las luces y allá vamos. Bien, comienza el último gran premio de la temporada. Yo creo que Max Verstappen, aunque sea un poco conservador, pues ya tiene el Mundial de Pilotos en el bolsillo. Aunque decir de Max Verstappen que sea conservador, pues la verdad es que es el poco optimista, ¿no? Porque al final Max Verstappen es lo que es un piloto de primerísimo nivel y por lo tanto va a querer ganar este gran premio a toda costa. Y prueba de ello, pues ahí lo veis, está ahora acosando a Lewis Hamilton. ¿Qué ha pasado? Bandera amarilla, accidente de varios coches, cuidado. Bandera amarilla ya en la primera una vuelta. ¡Colisión!
Veamos con más detalle. Veamos esto. Ahí está Alonso. ¿Qué ha ocurrido? Pues ahí están los dos al pin. Ahí ¡madre es cuando mía! Impacta. Y el caos en la pista. Madre mía, esto huele a coche de seguridad. Pues no. No hay coche de seguridad, pero yo creo que los dos pilotos están fuera, los dos de Alpine. Esa lucha, pues no. Y Alonso, sanción. Así que al parecer, en dirección de carrera, le han echado la culpa a Fernando Alonso del incidente que ha tenido con su compañero de equipo, Esteban Ocon. Bien, volviendo un poco a la cabeza de carrera, Lewis Hamilton está dominando este gran premio. Un Hamilton que viene de ganar en Brasil. Recordemos que también ganó en Monza, con lo cual, bueno, eso demuestra que Mercedes ha dado un salto importante de rendimiento. Así que de cara a la próxima temporada, yo creo que es uno de los candidatos a tener en cuenta, junto con Red Bull y Ferrari. Vamos a ver qué ocurre con McLaren la próxima temporada, a ver qué sucede con el propio Alpine la próxima temporada. Pero bueno, vamos a cerrar esta primero antes de hablar de la siguiente temporada, porque como os decía al principio de la carrera, Max Verstappen lo tiene muy bien para poder ganar el Mundial de Pilotos, siempre y cuando no cometa verdaderas locuras, que ya no las comete. Es un piloto muy muy agresivo, pero también tiene los pies en el suelo y eso es lo que le convierte en un piloto de grandísimo nivel, como decía hace un momento. Sin duda va a querer ganar la carrera, cualquier carrera en la que compite, cualquier piloto de Fórmula 1, indudablemente. Pero vamos a ver qué ocurre. A ver, vamos a ver qué ocurre con Carlos Sainz concretamente, si consigue ritmo en este circuito. Porque Mercedes, desde luego, está demostrando, fijaos, George Russell, cómo está adelantando a Leclerc. Ahora Leclerc le ha ganado la partida de nuevo a Russell, pero Russell adelanta de nuevo a Charles Leclerc. Bueno, pues estamos ante un circuito en el que también Ferrari... en el que también Ferrari va a sufrir, por lo que veo, ¿eh? Mercedes está rindiendo a un grandísimo nivel. Mercedes sube una posición. Red Bull también está a un grandísimo nivel, pero Ferrari, ahí lo tenemos, quinto y sexto clasificados en el día de hoy. Ya Mercedes ha rendido muy bien desde la clasificación y ha demostrado que este circuito se le da de maravilla, y ahí lo estamos viendo en el día de carrera. Los dos Mercedes y los dos Red Bull son ahora mismo los que están encabezando la carrera. Una carrera en la que Carlos Sainz acaba de adelantar ahora a Charles Leclerc y ahora está intentando dar caza a un George Russell, que está también rindiendo a un grandísimo nivel. Su monoplaza está teniendo un ritmo endiablado y vamos a ver si Carlos Sainz se suma ahora a ese ritmo y consigue despertar un poco y empezar a atacar ahora que el DRS está activo. Ahí lo tenemos, tiene DRS, también lo tiene George Russell, lo estamos viendo, y vamos a ver si Carlos Sainz es capaz de adelantar algún puesto y acercarse a la cabeza de carrera que ahora mismo tiene Max Verstappen, que acaba de adelantar a Lewis Hamilton. Ahí lo estamos viendo, a Max Verstappen con un Lewis Hamilton que no va a dar su brazo a torcer, eso sin duda. En vano, pues es 8 veces campeón del mundo. Y ahí lo tenemos como Hamilton está enseñándole el morro constantemente a Max Verstappen, y Max Verstappen está intentando poner tierra de por medio. Nos acercamos ya al último tramo, estamos ya en el último sector del circuito, un circuito de 5,5 kilómetros construido en la isla de Yas, en Emiratos Árabes, concretamente en el Emirato de Abu Dhabi. Y además esto no es solo un circuito, es un complejo que está formado por un puerto deportivo, instalaciones deportivas, un parque temático, instalaciones de ocio, incluso pues un hotel desde el que se puede ver, de hecho lo acaba de pasar ahora mismo Max Verstappen, un hotel desde el que se ve la pista, y es un circuito desde luego dotado de la última tecnología dentro de este ámbito. Circuito fantástico, a mí personalmente me gusta muchísimo este y el de Bahrein. Bahrein es uno de mis circuitos favoritos y este también lo es, desde luego, sin duda. Por supuesto, Monza, por supuesto, Spa. Bueno, la verdad es que cada circuito tiene su propia personalidad, pero ya os digo que. Buah,
Leclerc sigue perdiendo puestos, pero claro, no en vano, la caja de cambios la tiene Chabrol. ¡Alfa que... Romeo gana una posición! No te preocupes, Charles. Venga, vamos a ver si Carlos Sainz es capaz de adelantar a Russell y ponerse en la estela de Checo Pérez. Carlos Sainz que va a dos paradas, ahí lo estamos viendo, sobreimpresionado, y Charles Leclerc que va a una. No estoy tirando DRS con Charles Leclerc, precisamente porque lo tiene bastante tocado. Tiene una situación crítica. La caja de cambios, pensaba que era el DRS, vaya. La caja de cambios. Pero bueno, estoy centrado en Carlos Sainz para ver si consigue imprimir ritmo a su Ferrari. Valtteri Bottas lo tiene a 1,7 segundos. No es preocupante ahora mismo para el piloto madrileño. Pero lo que sí que es preocupante es que no consigue un buen ritmo de carrera que le permita adelantar a los dos coches que tiene por delante, tanto de George Russell como el de Checo Pérez, y un Lewis Hamilton que sigue peleando por tratar de ganar este gran premio, pero desde luego tiene delante a todo un campeón también, a un Max Verstappen que no va a dar su brazo a torcer fácilmente. Lo intenta ahora por el exterior Lewis Hamilton. Tendrá el interior ahora en la siguiente curva. Y muy hábil ahora por parte del piloto británico, que está codo con codo tratando de ganar esos metros que le permita liderar este gran premio de Abu Dhabi. Último gran premio de la temporada, pero luego Max Verstappen, ya lo estoy viendo, es un hueso muy duro de roer. Y más si tiene un coche con el rendimiento del Red Bull, que es un coche ahora mismo, pues el mejor coche de la parrilla. Nosotros a lo largo de la temporada hemos intentado recortar en cuanto a rendimiento las diferencias con respecto al Red Bull, pero pese a todos los paquetes de mejora que hemos incorporado en nuestro Ferrari, la verdad es que nos ha sido imposible. No obstante, la verdad es que teníamos el Mundial de Pilotos al alcance de la mano con Carlos Sainz, pero Singapur marcó un punto de inflexión muy importante. Ese abandono del piloto madrileño que hizo sumar 0 puntos, y un Max Verstappen que una vez más consiguió un buen resultado en Singapur que le permitió ocuparse ya la primera posición del mundial, primera posición que ya no ha abandonado desde entonces, que ha mantenido en los siguientes grandes premios, pese a que Carlos Sainz ha hecho todo lo posible por reducir esa diferencia. Bien, George Russell demuestra que Mercedes está yendo muy bien en este circuito. Cuidado con Mercedes la temporada que viene, lo tengo clarísimo, va a estar ahí. Checo Pérez acaba de recuperar la posición, pero George Russell, desde luego, no se lo va a poner fácil al piloto mexicano. George Russell, que sin duda va a querer subir al podio de nuevo esta temporada con su Mercedes. Carlos Sainz, de momento, espectador de lujo, que no consigue reducir diferencias, pese a la lucha entre los dos pilotos que tiene por delante. Esa lucha le podría favorecer un poco a Carlos Sainz, que podría recortar metros y tratar de buscar un descuido de los dos pilotos para adelantarlos. Pero su Ferrari parece que no está funcionando al nivel que le gustaría. Venga, vamos a tirar un poco de batería, vamos a ser un poco más agresivos. Tenemos dos paradas, así que vamos a intentar adelantar a estos dos coches ahora en este tramo. Y si no, en el siguiente que tengamos el DRS, esa recta. Por lo menos ahora se está acercando más Carlos Sainz, 0.1 con respecto a Russell. Y vamos a ver si en la recta que viene ahora a continuación, tras esta curva cerrada, pues Carlos Sainz puede no adelantar solo a George Russell, sino tratar también de adelantar a Checo Pérez. Venga, vamos a ver, tenemos DRS, también lo tiene George Russell, lo acabáis de ver. Pero Carlos Sainz está poniendo toda la carne en el asador, batería incluida. Y vamos a ver, si le va a ganar por el exterior, Carlos Sainz es difícil que le haga un exterior ahora a Checo Pérez. Venga, ahora están los dos peleando, ahora volvemos a tener DRS. Ahí está, tenemos un tramo de DRS. Venga, vamos a aprovechar Carlos Sainz. Y lo va a intentar por el exterior. Pues no. Nada, no puede. No puede. Nueva posición de carrera para Haas.
Leclerc, con una caja de cambios tan hecha polvo, la verdad es que va a seguir perdiendo puestos, lo tengo clarísimo. Pero vamos a ver si esa estrategia, una parada, le puede ayudar a Charles a por lo menos terminar un puesto decente. Bien, seguimos en el monoplaza de Carlos Sainz. Todavía no ha podido dar cuenta de George Russell y de Checo Pérez, obviamente. Pero bueno, vamos a no tirar la toalla. Vamos a intentarlo ahora en el tramo de nuevo de recta. En el que tendrá DRS. Tiene dos tramos de DRS muy cerquita. Este circuito, uno del otro. Venga, vamos a ver. Iniciamos recta. Abriremos DRS, también lo abrirá George Russell, ahí está. Pero ahora Carlos Sainz, vamos a ver si por el exterior consigue ganar a George Russell. Pero no. No lo consigue. El Ferrari no está rindiendo bien en este circuito. Vamos a tener que hacer muchos deberes la temporada que viene para conseguir una velocidad punta interesante y una aceleración también interesante, porque desde luego... Mira, vamos a ver ahora por el exterior. Muy bien, Carlos. Venga, muy bien. Ahora tienes el interior, Carlos. No, no va a tener el exterior, es verdad. Ahora sí tiene interior. Venga, vamos. Llegamos al hotel. Ahí lo estáis viendo, el hotel del que os hablaba, que tiene vistas al circuito. Pero George Russell no da su brazo a torcer. Ferrari gana una posición. Venga. Pero fijaos que está apretando de lo lindo, ¿eh? Se ha quedado sin batería. Está apretando de lo lindo, Carlos Sainz. Si no aprieta, no tiene ritmo. ¿Y a qué precio? Pues fijaos, 70% de neumático. Pero bueno, como va a dos paradas, estamos a 9 vueltas, yo creo que este neumático nos va a aguantar bien. Así que vamos a mantener el ritmo fuerte con Carlos. A ver si ahora somos capaces de adelantar a Checo Pérez. Cuidado por detrás, ahí ahora George Russell. A ver si por lo menos se acerca a Checo. Y ya no en este tramo, sino en el siguiente que tenga DRS. Consigue Carlos Sainz adelantar al piloto mexicano. Muy bien, Carlos. Qué bueno, ha apurado muy bien la frenada y ha adelantado ahí a Checo Pérez. Cuidado que tiene DRS ahora Checo. Ahí está. Y le va a ganar de nuevo la partida el piloto mexicano a Carlos Sainz. Pero muy bien, Carlos Sainz, ahí apurando la frenada. Nada, no pasa nada, Carlos. Venga, hay que seguir peleando. Verstappen lidera, así que... Red Bull gana un puesto. Así que el mundial es del piloto neerlandés. Qué lástima con el mundial que ha hecho Carlos Sainz. Ha sido fantástico. La única retirada que ha tenido es la que le ha costado el primer puesto, que fue la de Singapur. Es una lástima, habiendo hecho una temporada tan buena Carlos Sainz, que ahora haya perdido el mundial o esté perdiendo el mundial. La verdad es que no lo veo muy justo, sinceramente. No lo veo muy justo, pero claro, hay que estar ahí, como ha estado Max Verstappen toda la temporada. Hay que estar ahí para aprovechar un error de tu rival. Y bueno, en este caso no fue un error, fue que simplemente el coche que ahora mismo tiene delante, el de Checo Pérez, le embistió, le rompió incluso la caja de cambios y los dos tuvieron que abandonar, tanto Checo Pérez como Carlos Sainz. Y tuvieron sanción para la siguiente carrera. En el caso de Carlos Sainz, tuvo que cambiar la caja de cambios. Esa sanción pues también le hizo penalizar un poco, ¿no? Pero, como os decía, una temporada redonda por parte de Carlos Sainz no le ha servido para ganar el Mundial, ya que Max Verstappen siempre ha estado ahí, y prueba de ello es que ahora mismo, salvo catástrofe, se puede proclamar campeón del mundo Max Verstappen en este Gran Premio de Abu Dhabi. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Carlos Sainz acaba de adelantar muy bien ahora a Checo Pérez, sigue pilotando de una forma muy agresiva. Carlos, ¿a cuántas vueltas estamos? Estamos a 8 vueltas para que se abra la ventana de entrada en boxes. Ferrari acaba de subir una posición. Y venga, no vamos a tirar la toalla, no se lo vamos a poner fácil, desde luego, a Max Verstappen. Y vamos a estar ahí. Así que me preocupaba al principio de carrera el ritmo que está teniendo Ferrari en esta
en esta carrera, en este Gran Premio. Pero bueno, a base de coraje, como está teniendo ahora Carlos Sainz, esa agresividad extra que le hemos pedido en el ritmo, pues a base de ese coraje, pues de momento está adelantando posiciones y está ocupando posición de podio. Bandera amarilla. ¡Oh, un derrape! Cuidado, bandera amarilla, vamos a ver. Será un coche de seguridad, sector 2. Y venga, vamos a tirar de batería con Carlos para defendernos del posible ataque de Checo. A sacarle todo el rendimiento que podamos a nuestro Ferrari. Ahí está, muy bien. Alfa Romeo gana una posición. Vale, bueno, yo suelo adelantar a Charles Leclerc, pero bueno, están ahí los dos. Ahí está. Están los dos ahí peleando por ese octavo puesto, esa octava plaza. Pero bueno, vamos a seguir con Carlos Sainz. A ver si consigue zafarse del acoso de Checo Pérez, el piloto de Red Bull. Recordemos que Red Bull también opta a ganar el campeonato de constructores. De momento cae de la mano de Ferrari, cae del lado de Ferrari. Pero dependerá mucho del resultado que consiga Carlos Sainz hoy, ya que Charles Leclerc, pues de momento, la caja de cambios tan tocada que tiene, pues no sé si llegará a final de carrera. Vamos a ver. 12%, bueno, sí, yo creo que puede llegar muy apurado. Pero como os decía, yo creo que todo dependerá de este mundial de constructores, de si Ferrari consigue que Carlos Sainz pues consiga una buena plaza, una buena posición. La de podio, desde luego, sería ideal. Está a 5,7 segundos del coche que tiene ahí delante, que es el de Lewis Hamilton, el otro Mercedes. Ahí están los dos, tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen. Vamos a ver si Hamilton nos hace un favor y adelanta a Max Verstappen. Ahí está, muy bien el piloto ahora británico, pero Max Verstappen tiene el interior ahí en esa zona, y en esa zona es mortal de necesidad tener el exterior, porque por el interior, de luego, tienen la partida ganada a tu rival, como estamos viendo. Verstappen no va a dejar escapar ni una sola oportunidad de proclamarse campeón del mundo y de ganar además otro gran premio y sumarlo a su palmarés. De nuevo pasando por el hotel. Este circuito, fijaos en los focos, es uno de los pocos circuitos en los que se puede correr también de noche. Tiene una iluminación fantástica, de estadio que llaman. Y digo que es uno de los pocos que se puede correr de noche porque tiene unas dimensiones, tiene un recorrido de 5,5 kilómetros, perfectamente iluminados. Porque otros circuitos, los que también se puede correr de noche, no tienen ese nivel de iluminación para un tramo tan largo, ¿vale? En el caso de Abu Dhabi es un tramo de 5,5 kilómetros y está perfectamente iluminado en todo su trazado y todo su recorrido. Bien, estamos en la cabeza de carrera. Allí detrás estamos viendo cómo Carlos Sainz mantiene ese tercer puesto. Pero aquí estamos viviendo la lucha que están protagonizando Lewis Hamilton y Max Verstappen. Lewis Hamilton acaba de ocupar ahora la primera posición. Qué bien está rindiendo Mercedes. Ya no solo en este Gran Premio, en los grandes premios anteriores también, lo que demuestra ese salto de calidad. Vale, pues venga, vamos a cargar. Vamos a cargar, Carlos. Charles Barcelona. Ya. ¿A cuánto estamos? 5 vueltas, 47%. Sigue apretando. Lo siento, Carlos, pero es la única forma de mantenerlo. Porque fijaos, Checo Pérez es que sigue ahí. No se despega de Checo. Fijaos cómo ahora Hamilton está a 6,2. O sea, la cabeza de carrera sigue despegándose de este grupito de 3 que le sigue. Carlos Sainz no consigue zafarse del acoso de Checo Pérez. Eso hay que mantenerlo así, porque en cuanto le digamos que baje el ritmo, vamos, le va a adelantar, seguro. Tiene mejor ritmo Red Bull, y también Mercedes. Y Russell está ahí ahora un poco más descolgado, pero en cuanto Carlos Sainz levante el pie del acelerador, vamos, George Russell se va a poner también a acosarle y a intentar adelantarle. Así que vamos a intentar mantener este ritmo endiablado. Y aún así, fijaos, Checo Pérez
¿Cómo va el Red Bull? ¿Cómo va el Red Bull? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué solidez demuestra esta escudería! Y cuidado con George Russell. ¡Red Bull sube un puesto! Cuidado con George Russell, os lo he dicho hace un momentito. Como nos baje el ritmo del coche, como bajemos el ritmo, es que nos van a adelantar los dos. Fijaos ahora el interior que le va a hacer George Russell a Carlos Sainz. ¡Buah! ¡Qué impotencia! ¡Qué sensación de impotencia! Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, vamos a ir estándar, no nos volvamos locos. Y ahora vamos a entrar en boxes. Cuatro vueltas. Copy. Y sobre todo, vamos a ver qué estrategia llevan ellos, ¿eh? Porque a lo mejor Verstappen irá a dos paradas y Pérez va a una, como Leclerc. Vamos a verlo. Estoy a tres vueltas. Mira, ya están entrando en boxes, los que van a dos paradas. Magnussen en boxes. Vale, completamente cargado. Sistema de recuperación de energía, perfecto. Coche de seguridad, atención. Coche de seguridad. No digas, vamos a boxes. Sí. Vamos a abrir la opción de boxes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver. Nuestra estrategia original era montar duro. Tenemos coche de seguridad. Tenemos blando, ¿cómo lo tenemos? 84%. No, venga, vamos a montar duro. ¿Duro? O ponemos blando. No, vamos a terminar con medio. Venga. Accident. Okay. ¿Accidente de quién? Ha habido un choque y parece que de un solo coche. Están todos montando duro. No. Verstappen blando. Está en boxes, más Verstappen. Pero ha montado blando, ¿eh? ¿Qué es la duda? Ah, no, ha montado duro. Ha montado duro. Sí, duro. Las llantas, al tener las rojas, me ha despistado. Ha montado duro. Bien, Sainz lidera la carrera de momento. ¿No entra en boxes o sí? No, no ha entrado, ya decía yo. Pero Sainz lidera la carrera, pero... Pues oye, yo... A ver, ¿qué quieres que te diga? Sí, vamos a montar duro. Tenemos al 40 y pico, si no recuerdo mal, 41, no, ahora el 34. Sí, vamos a montar duro. Leclerc está a dos vueltas, pues sí, también vamos a montar duro en Leclerc. Pero recordemos que con Leclerc vamos a una parada. Box. Nosotros nos ha pillado lejos de boxes, el resto lo han entrado enseguida en boxes, a nosotros nos va a costar esto caro. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha pillado en una posición en el circuito que no nos va a favorecer mucho porque ahora vamos a entrar en boxes. Mientras el resto han entrado ya. Hamilton está ahora liderando, o va a liderar el Gran Premio. Este coche de seguridad, Verstappen le va a seguir. Y George Russell, tercero. Que de momento le arrebata esa posición al piloto mexicano, Checo Pérez. Bien, Carlos va a entrar ahora, boxes. Como os decía, me da rabia que Carlos ha hecho una gran temporada, una grandísima temporada. Y no... Yo creo que merecía el Mundial, sinceramente, pero claro, es que hay que estar ahí, porque más Verstappen. Hay que ser sólido, estar ahí
luego es el justo premio que va a recibir el piloto neerlandés por la temporada regular que ha hecho. Bien, los dos Ferrari, claro, han entrado tarde en boxes, así que peor no les puede ir en este gran premio a los Ferrari. Decimoséptimo Carlos Sainz, ya digo, el resto ya han entrado en boxes, les ha cogido cerca del pit lane, a nosotros nos ha cogido lejos. Este coche de seguridad hemos tenido que dar la vuelta, por lo menos nos ha cogido lejos. Luego ya revisaré la grabación. Nos ha cogido nada más pasar el pit lane, hemos tenido que dar toda la vuelta, pero en fin. Este coche de seguridad provocado por Wang Yusu. Venga, vamos allá. Safety car in this lap. Okay. Venga, pues se va a retirar el coche de seguridad. Y se va a reanudar la carrera. Ahí está. Max Verstappen ha adelantado a Lewis Hamilton. Recupera la primera posición. Vuelta 21 de 58. DRS has been enabled. Pues muy bien. Me alegro. Carlos Sainz, de momento, remontando puestos. ¡Hay una salida de pista! A ver, no todo el mundo ha entrado, ¿no? Sí. Bueno, no. Ocon. A ver, ¿dónde está? Ocon no ha entrado. Alonso tampoco. Los Alpines han estado afuera, se han quedado afuera. Ferrari gana una posición. Venga, Carlos Sainz, decimoquinto. Leclerc lo va a tener muy difícil. Muy, muy difícil. Con la situación que tiene con su Ferrari. La caja de cambios tan deteriorada, puede hacer algo. También nuestra caja de cambios. Claro. Bueno, va, da igual. Da igual, da igual. Carlos Sainz ahora irá remontando, me imagino. Y Charles se supone que tiene que aguantar ya el resto de carrera con este neumático. Venga, vamos a adelantar esto porque aquí hay ya poco que ver. Está la cosa bastante clara. Bandera amarilla. Coche de seguridad otra vez. Qué barbaridad. DRS disabled. Venga, vamos a ver. Safety car. Vamos a ver opciones de boxes. Lo tenemos al 80%. Venga, vamos a poner. Buah, es que no llegaríamos. No llegaríamos. Vida útil. Vamos a ver. 31 vueltas. Menos que el duro. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Con Leclerc. Tampoco. Con Leclerc igual sí. ¡Hay un choque! A ver qué opciones tenemos con Leclerc. No me planteo ninguno. No vamos a intentar sacar nada de la chistera. Jolín, dos coches de seguridad en este Gran Premio. Qué barbaridad. Alonso y Ocon, obviamente, han entrado en boxes. ¿Hay alguien más que haya entrado? No. Safety car in this lap. Yeah, good. Vale, pues se reanuda la carrera. Ahí está. 32 de 58. Está Carlos Sainz a 5 vueltas de volver a equipar neumático medio. DRS is enabled. Perfecto, me alegro. Y Leclerc ahí que está luchando con Alex Albon, ni más ni menos. Venga, seguimos. Parece que alguien se ha salido. 3 vueltas. ¡Oh! Ferrari acaba de subir una posición. Vaya, ha adelantado a Alex Albon. Charles Leclerc.
Sainz ya va octavo, pero va a entrar en boxes de aquí nada. Sainz va a entrar de nuevo en boxes. Mira, ahora están entrando todos estos en boxes. Ricciardo también, Latifi, ha entrado Norris. Y nosotros vamos a apurar todo lo que podamos. Nuestra entrada en boxes. No me digas, coche de seguridad. Otro coche de seguridad, no me lo puedo creer. Pues controla el ritmo. Y vamos a abrir opciones de boxes. Venga, vamos a meter el medio. A ver, Verstappen, boxes. ¡Y choca! Vamos a ver qué pone. Los Red Bull y los Mercedes. Blando. Van a meter blando. Yo no me atrevo. El nivel de desgaste que le metimos al blando. Y además no lo tenemos nuevo. Ellos lo tienen nuevo, vamos a verlo. Sainz entra en boxes ahora. Vamos a equipar de neumático medio. Recuerdo lo que teníamos en la estrategia. Venga, vamos a ver. Gasly boxes. Ocon. Obviamente sí. No, está fuera. El que entra es este Valtteri Bottas. Creo que este acceso a pista es precioso también. En el circuito de Yas Marina aquí en Abu Dhabi. Uno de los más bonitos, uno de los que más me gusta, ese túnel que cruza por debajo la pista, es la verdad precioso. Bueno, Carlos Sainz octavo, vamos a ver cómo tiene los neumáticos desgastados ya, usados, pero da igual, coche de seguridad. Qué barbaridad, tres coches de seguridad en este gran premio. Suele ser un gran premio bastante tranquilo. Safety car in this lap. Ok. Bueno, aunque algún otro coche de seguridad, si no se lo digan a Hamilton. La temporada en la que ganó Verstappen el mundial, la última carrera. Aquí en Abu Dhabi. Coche de seguridad provocado por Latifi. Bien, se reanuda la carrera. Carlos Sainz sigue octavo. Charles Leclerc décimo, pero tiene que controlar el ritmo. DRS will be activated now. Vale, Gasly acaba de adelantar a Leclerc. Leclerc ya se está hundiendo en la clasificación. Carlos Sainz, octavo, había adelantado a Esteban Ocon, pero... ¡Alpine, avanza! Avanza y de qué forma. Vamos a ver. Venga, va, Sainz. Vamos a por Alonso ahora. Uf. Ferrari gana una posición. Estoy pensando en el Mundial de Constructores, ¿eh? Ya no estoy pensando. Acaba de derrapar. Estoy pensando en el Mundial de Constructores. Intentar que Carlos Sainz, por lo menos, sume puntos suficientes para que... ¿Es un bloqueo de frenos? Sume puntos suficientes como para que pueda mantener ese liderato de Ferrari en el Mundial de Constructores. Ya solo faltaría también que en la última jornada perdiésemos el Mundial de Constructores. Ya sería un desastre para la escudería del cabalino rampante. La escudería con sede en Maranello. Y para mí, porque no sé qué futuro me pegaría a mí como manager de Ferrari si no consigo ni siquiera el Mundial de Constructores. Así que necesito que Carlos Sainz consiga una buena posición. Yo creo que Leclerc va a ser difícil, que sume puntos hoy. Carlos Sainz es nuestra única esperanza para ir sumando posiciones e ir sumando puntos para nuestra escudería. Venga, vamos a ver si adelantamos a Alonso por el interior. Lo tenemos bastante bien ganado y ahí está muy bien Carlos Sainz adelantando a Fernando Alonso. Y ahora siguiente parada, Valtteri Bottas, 75%. Estamos a 8 vueltas del final. ¡Oh! ¡Ferrari acaba de subir una posición! Sí, y no se acerca a Bottas ni por asomo, ¿eh?
Carlos Sainz. Venga, vamos allá. Cuidado, Checo Pérez en boxes. Checo Pérez en boxes. No suma. Russell en boxes. A ver cómo están. Cuidado, 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 cuidado. 45% los que han equipado neumático blando. ¿Llegará hasta el final? Yo no he querido equipar blando. Primero porque estaba usado y tenía dudas de si llegaba hasta el final. Ahí está, Verstappen en boxes. Buen adelantamiento de cuidado, Alpine. Verstappen en boxes. Carlos Sainz es tercero. Cuidado, cuidado, cuidado. Verstappen tiene el puntito adicional de la vuelta rápida. Pero vamos a ver si sucede el milagro. Pero tal y como está yendo el piloto neerlandés, ahí está adelantando con facilidad a Pierre Gasly. Bien, de momento Sainz tercero, pero cuidado porque Bottas y Hamilton van a tener que entrar, ¿eh? Yo creo que Bottas y Hamilton tendrán que entrar. A ver. Hamilton. Neumático blando. Ahí está. Sainz adelantando a Bottas. Hamilton, 31%. Vamos a ver si entra en boxes. Si entra en boxes, Carlos Sainz le va a adelantar. ¿Dónde va Carlos Sainz? Uf, así, así estará, ¿eh? Así, así estará. No entra, no entra Hamilton. No entra Hamilton. Carlos Sainz de momento segundo. Última vuelta para Lewis Hamilton. Vamos a ver cómo está. Estoy ya. Intervalo. No, 12 segundos. Venga, vamos a ver si dejamos a Verstappen fuera del podio. En su lucha ahí con Valtteri Bottas. Pues no, señor. Va más Verstappen al podio. Y cuidado con Carlos. Que, oye, vamos a muerte. Vamos a muerte. Vamos a defender esa segunda posición. Vamos, Carlos, que no te alcance Max Verstappen. Estamos en la última vuelta. Max Verstappen a 0-6. Cuidado con el piloto neerlandés que tiene ahí a Carlos en el punto de mira. Si no es aquí, le va a atacar en el siguiente. ¡Guau! ¡Qué apurada de frenada del piloto neerlandés! Cuidado, Carlos. Cuidado, Carlos. Vigila al interior. Vigila al interior, Carlos. ¿Tiene DRS Max Verstappen, Carlos? Por supuesto que no. Está a 12 segundos de Hamilton. Cuidado, venga, vamos, si resistes en esta curva. Ahí está, venga, si resistes, te puedes hacer con el segundo puesto. No significa nada en el Mundial, lógicamente. Salvo que ahora Verstappen se salga de pista y tenga que abandonar. Pero si no, Verstappen va a ser campeón del mundo. Pero cuidado, esta segunda posición es oro para Ferrari, porque nos puede ayudar a conseguir ese Mundial de Constructores. Vamos, vamos. Vamos, Carlos. Ahí está, aguantando Carlos. Final. ¡Oh, es Hamilton! La victoria es para Lewis Hamilton. Bueno, final de carrera y al final Carlos Sainz, segundo. Carlos Sainz, un nuevo podio. Sabe a poco, la verdad, me sabe a poco. Podría haber ganado el Mundial de Pilotos Carlos Sainz perfectamente. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos a una bestia que se llama Max Verstappen, que es consistente, no, lo siguiente. El siguiente calificativo que podríamos utilizar para consistente, si soy un poco vulgar, diría duro de pelar o no sé qué otros atributos podría calificar. Podrían calificar a Max Verstappen. Bien. Pues nada, yo creo que hemos ganado el Mundial de Constructores. Un resultado fantástico de Carlos Sainz. Que era nuestro objetivo ahora en esta carrera, visto el ritmo que tenía Ferrari en este Gran Premio. Y visto que Charles Leclerc pues, tampoco ha podido ayudar demasiado a Carlos Sainz. Este podio es increíble. Todos en el equipo están entusiasmados. Y nueva victoria para Hamilton, ahí lo estamos viendo. Monza, Brasil y aquí ahora Abu Dhabi. Y así queda grabado el apellido Sainz en la historia de la Fórmula 1.
Qué lástima. Qué lástima, pero bueno, Max Verstappen campeón del mundo, justo campeón del mundo, la verdad es que... Hoy los pilotos lo han dado todo, pero son estos tres quienes se llevarán el premio gordo de puntos. Es una escudería fantástica. Ferrari ha hecho una gran carrera y ha demostrado que hay que tenerlos en cuenta. Es una maravilla comprobar cómo el trabajo duro puede dar su fruto de esta manera. Tras un intenso fin de semana, el equipo termina primero en la clasificación de constructores. Y hasta aquí la temporada de Fórmula 1. Los equipos trabajarán a tope durante el descanso para preparar otro año de emociones. Sí, bueno, si Ferrari me da la oportunidad de continuar en la escudería, ahora vendrá la evaluación de final de temporada cuando lleguemos a la sede, pues sí, habrá que trabajar duro para tratar de lograr ese campeonato del mundo de pilotos que se nos ha escapado en el último tramo de la temporada. Un Carlos Sainz que había sido muy consistente, pero que desgraciadamente Max Verstappen le ha ganado la partida al piloto madrileño de Ferrari. Ahí lo estamos viendo, Max Verstappen líder del mundial, campeón del mundo, justo campeón del mundo. Ahí lo tenemos, segunda posición para Carlos Sainz, tercera posición para Charles Leclerc, que pese a acabar los últimos puestos en el día de hoy, pues mantiene esa tercera plaza. Premio de consolación, ahí lo tenemos. Ferrari, campeón del mundo de constructores. Espero que esto pues sea suficiente para la marca, para que renueve su confianza en mi gestión, y así podamos, pues con todo lo que ya hemos dedicado esta temporada para el desarrollo del monoplaza para la temporada que viene, sumado a todo lo que podamos incorporar la temporada que viene, pues esperemos que, como os decía hace un momento, podamos también optar al campeonato del mundo de pilotos, ya que yo creo que tenemos dos extraordinarios pilotos en Charles Leclerc y en Carlos Sainz. Así que, con el permiso de Mercedes, cuidado, que yo creo que va a ser protagonista de la temporada que viene, y con el permiso de Red Bull, pues podamos alzarnos con el triunfo también de pilotos, no solo de constructores. Pues bien, aquí acaba la temporada de F1 Manager 2022, la temporada de Fórmula 1. Campeón del mundo de constructores Ferrari, campeón del mundo de pilotos Max Verstappen, segunda posición para Carlos Sainz, tercera posición para Charles Leclerc. Aquí voy a finalizar ya esta transmisión, no sin antes pues agradeceros pues todo el seguimiento que le habéis dado esta temporada a F1 Manager 2022, a todas las carreras que he transmitido a lo largo de la temporada. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí atentos, estar ahí con vuestros comentarios, apoyando el canal. Os lo agradezco de todo corazón, os lo agradezco sinceramente, porque creo que es importante saber que también os están gustando estas retransmisiones, os están gustando estas carreras, y sobre todo os está gustando disfrutar de un videojuego que creo que para los que echábamos de menos un videojuego del mundo del motor de esta naturaleza, pues al final ha llegado con buen pie y nos está entusiasmando. Bien, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención, cuidaos muchísimo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una próxima transmisión en mi canal.